Barrendo en todo vino llega a ser más rojo. Exactamente, más rojo. Esto es más aglomerado. Un barrendo es una cosa que... Ocho puntitos. Ahora que lo he dicho, 19. Sí, 8 goles. Y ahora aquí en anilla 0, 311. 11. ¿Vale? Vienen limpios de parásitos. Esto es importante en los campeonatos cuando vienen con las alas picadas, partidas del piojillo. Para nosotros en un nacional o en un concurso como esto, son palomos de belleza. Yo machaco mucho eso, hay que cuidar el animal. Aquí los animales no traen las alas taladradas, esto todo es importante, hay que decir lo bueno y lo malo, porque aquí venimos a transmitiros nuestros conocimientos, nosotros ya sabemos lo que es. Sí. Aquí nos vuelve a pasar lo mismo, en estos colores las patas suelen ser rojas porque vienen ya en una mutación. Entonces, si te fijas, la pata no es roja, por ahí es una pata fina, tienes que valorar que es fina, pero no es roja, ¿vale? Altura, aunque parece que es alto, no es una pata alta, ¿vale? ¿Lo ves? De pata sí. Pájaro veloso, tiene buen comportamiento, eso para nosotros es importante. Si llena, vale, buen buche, muy compensado. Ya va pronunciando el rafe. No es porque tenga un buche grande, el buche tiene que ser férico, el buche tiene que estar compensado. Que hay mucha gente que está muy equivocada. No, es la compensación del animal. Y un buche no. Puntos y medio. Bonito. Y tiene que volverlo a hospital. ¿Lo ves? Cruza bajada, este cruza un poco más bajada que el otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, en la envergadura de brazo, sí, es importante. ¿Por qué? No es siempre. La espalda lisa. En albarrilla 9. Si nos deja y valoramos el aspecto, ¿vale? Perfecto. Es que no siempre se da cuenta cuando se aprieta como ya no la cruza. Y eso.
en avisado, no ha pisado, en aspecto general 17%. Faltaría todo, ¿verdad?